Muy buenos días para todos, bienvenidos a este foro que estamos seguros va a ser una jornada muy interesante para todos. Quiero dar las gracias especialmente a los miembros de la Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad RUNDIS que se encuentran en Bogotá, especialmente a la Universidad de los Andes, a la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, a la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Autónoma de Colombia, que se volcaron en este esfuerzo de construcción de una agenda académica que estamos seguros va a ser de su gran interés. Igualmente quiero agradecer a las organizaciones de personas personas con discapacidad o para personas con discapacidad que también hacen parte de este esfuerzo y que también nos van a acompañar con sus ponencias. Bienvenidos todos. Este es un momento muy importante frente a los derechos de las personas con discapacidad. Es un momento en el cual el sector público, el sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil debemos estar unidos. Debemos estar unidos en una reivindicación de derechos, en el rompimiento de estereotipos, en el rompimiento de paradigmas y de esquemas que históricamente han dado un lugar distinto al que les corresponde a las personas con discapacidad. Venimos de superar un modelo en el cual las personas con discapacidad no eran tenidas en cuenta en muchos escenarios de la vida, a punto tal que en muchos momentos ni siquiera su propia vida era considerada como viable. Luego hicimos transición a un modelo de rehabilitación en el que la persona con discapacidad era siempre vista como un paciente y entonces la respuesta era desde el sistema de salud. Vamos a lograr que las personas con discapacidad se rehabiliten y sean como las demás. Y hoy estamos en el momento que nos corresponde y en el que todos debemos ser partícipes, dejando atrás esos dos modelos de concepción de las personas con discapacidad para asumir un compromiso distinto, para asumir un compromiso social con enfoque de derechos en el cual las personas con discapacidad juegan un papel fundamental en la sociedad, en el cual las personas con discapacidad no son personas con limitaciones, sino que por el contrario, con gran proactividad y con grandes capacidades que requieren simplemente de apoyos y de rompimiento de barreras que no les son propias, sino que nosotros como sociedad hemos impuesto. Y ese es el esfuerzo al cual los invitamos y el esfuerzo que también desde el Gobierno Nacional y especialmente desde el Ministerio de Justicia estamos realizando. Hay un derecho en particular que tiene especial importancia y es el derecho a la capacidad jurídica, a permitir que las personas con discapacidad sean autónomas y puedan tomar las decisiones de su vida, que puedan cumplir sus sueños y sus proyectos como todos nosotros siempre lo hacemos, necesitando, por supuesto, apoyos que deben brindar la sociedad en general. Nosotros como sociedad hemos sido la barrera para el desarrollo pleno de los derechos de las personas con discapacidad y esa es la invitación que desde el Ministerio queremos hacerles. Evaluar hasta qué punto somos parte del palo en la rueda y obviar esas situaciones para adoptar otras que por el contrario fortalecen, empoderan y permiten la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. Quiero brevemente contarles desde el Ministerio de Justicia y del Derecho qué esfuerzo estamos realizando. Obviamente nos falta mucho camino por trasegar, pero estamos con el compromiso y con la pasión absoluta para tener iniciativas desarrolladas que generen un alto impacto. Y a lo primero que me quiero referir precisamente es a RUNDIS. Ustedes han oído hablar ya en dos ocasiones en esta mañana frente a esta red, Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por iniciativa del Ministerio se conforma RUNDIS. Hoy hacen parte de esta red
48 facultades de derecho ubicadas en 17 municipios del país, todos unidos para prestar acompañamiento jurídico, brindar asesoría legal, representación judicial, acciones de conciliación extrajudicial en derecho, tareas de capacitación, de sensibilización, de pedagogía legal sobre derechos de las personas con discapacidad. Y nos llena de honor ver cuál es el esfuerzo que todas las universidades están colocando frente a este tema. Solo en el primer trimestre de 2016, las universidades que conforman RUNDIS han logrado capacitar a más de 2.000 estudiantes de las facultades de Derecho y docentes sobre los derechos de las personas con discapacidad, y han llevado este tema también en jornadas de sensibilización y divulgación a más de 4.500 personas. ¿Qué hace RUNDIS? Capacitación, generación de nuevo conocimiento a través de la investigación sociojurídica y, como ya lo dije, presta también servicios de asesoría legal, representación judicial y conciliación, entre otras muchas tareas que conjuntamente venimos desarrollando. Pero además de RUNDIS, el Ministerio ha impulsado otras iniciativas. Con el esfuerzo de muchas entidades públicas, de organizaciones, de personas con discapacidad y de la academia, el Ministerio de Justicia y del Derecho en el mes de febrero lanzó la Guía de Atención a las Personas con Discapacidad en el Acceso a la Justicia. En este esfuerzo participaron entidades como el Ministerio de Salud, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Unidad para las Víctimas, MINTIC, el Instituto Nacional de Medicina Legal, los representantes de las personas con discapacidad en el Consejo Nacional de Discapacidad y muchas entidades más que han logrado tener un documento que ha de ser aplicado por operadores de justicia, por jueces, por notarios, por centros de conciliación, por fiscales, por procuradores, comisarios, defensores de familia, para que todos tengamos el mismo enfoque, el enfoque social de derecho y el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el impulso de la toma de decisiones con apoyo y la eliminación de las barreras que pueden afectar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Actualmente estamos capacitando a distintas entidades y universidades sobre su aplicación. Y en el marco de la capacitación, también suscribimos una declaración de cooperación con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Conjuntamente, la escuela, la Universidad de los Andes y el Ministerio de Justicia, estamos trabajando en la construcción de un modelo de formación para jueces. Y la Escuela Judicial, por su parte, se ha comprometido a que en todos los procesos de formación que realiza la escuela, que como ustedes saben es la llamada a asegurar la capacitación de todos los jueces de la República, incluirá este módulo de formación sobre discapacidad. Igualmente, en el curso concurso que la Escuela Judicial adelantará este año, es decir, en el proceso a través del cual se seleccionarán nuevos jueces o se permitirá el ascenso en la carrera judicial de aquellas personas que ya hacen parte de esta figura, se incluirá como materia de estudio y de evaluación los derechos de las personas con discapacidad. Y algo similar hemos realizado con la Unión Colegiada para el Notariado Colombiano. Actualmente, un notario experto, por supuesto, en derecho notarial y la Universidad de los Andes vienen trabajando en la construcción de una cartilla sobre derechos de las personas con discapacidad en el marco del derecho notarial para luego adelantar procesos de capacitación con todos los notarios del país. También estamos haciendo un esfuerzo para llevar el tema
a las cárceles y los centros de reclusión. Estamos construyendo cartillas tanto para la población reclusa como para la guardia penitenciaria, de suerte que se tenga absoluta certeza acerca de los derechos de las personas con discapacidad y las vías para respetarlos, especialmente las vías para brindar apoyos y eliminar las barreras que tienen que enfrentar las personas con discapacidad. Y no solo a nivel de capacitación estamos haciendo esfuerzos, somos parte también de una mesa técnica liderada por Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, en donde junto a muchas entidades públicas y universidades como los Andes y el Externado de Colombia, estamos trabajando en un proyecto de ley para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y así satisfacer una de las obligaciones, no solo legales a raíz de la suscripción y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de Colombia, sino también una obligación social como ciudadanos en deuda con las personas con discapacidad, que tiene que ver con la eliminación de figuras sustitutivas de la voluntad como la interdicción. Esperamos que antes de finalizar este año podamos ya tener un texto definitivo y socializado para luego proceder a su presentación al Congreso de la República, con quien también hemos iniciado un proceso muy interesante. Hace un mes, tal vez dos meses, por iniciativa de la Presidencia de la República y del Ministerio de Justicia, se conformó la bancada IN, la bancada incluyente, inclusiva, en donde están congresistas a veces en polos tan opuestos frente a asuntos de la política cotidiana, pero que frente al tema de los derechos de las personas con discapacidad están unidos. Hacen parte de la bancada ahí personas como Juan Manuel Galán, como Ángela Lozano, como Claudia López y muchos más que han decidido unir sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento pleno y sobre todo que los proyectos de ley y las iniciativas legislativas que se tramitan ante el Congreso de la República estén acorde con la mirada del enfoque social de derechos y con la convención. Por eso, con la ayuda de la Universidad de los Andes y con otras entidades como la Cancillería, como el Ministerio de Salud, llevamos a cabo un proceso de capacitación a las unidades de trabajo legislativo que acompañan los esfuerzos de los congresistas en la construcción y en la evaluación de proyectos de ley. Y también estamos construyendo una estrategia de comunicaciones, porque el cambio nos corresponde a todos. Todos estamos llamados a modificar el paradigma que hemos tenido frente a las personas con discapacidad. Los operadores de justicia están llamados a romper con esa herencia, incluso del derecho romano, en donde prevalecen las figuras sustitutivas de la voluntad. Y la sociedad en pleno está llamada a dar nuevos espacios de participación, a ser parte de los apoyos y sobre todo a eliminar todas las barreras para permitir que los derechos de las personas con discapacidad, como los derechos de todos los ciudadanos, sean una realidad en este país. No quiero extenderme porque, por supuesto, la parte interesante de esta jornada es lo que viene a continuación. Quería dar las gracias por estar acá, por mostrar interés, compromiso frente al tema y quería contarles a grosso modo, dentro de muchas otras iniciativas que tal vez se me quedan sin mencionar, qué esfuerzos estamos adelantando desde el Ministerio. Tenemos la certeza de que pocas cosas son tan difíciles como el cambio cultural, como la transformación mental, pero estamos seguros, convencidos de que es un proceso que ya estamos iniciando, que es un proceso en el cual no estamos solos porque estamos acompañados por las organizaciones de y para personas con discapacidad y
además estamos rodeados y nos sentimos muy orgullosos de ello por un batallón jurídico gigantesco, académico, técnico, que son las facultades de derecho que hoy conforman Rundis. Con Rundis, los nuevos abogados tendrán otra mirada. Con Rundis habrá también veeduría frente a las acciones de los jueces y los operadores de justicia. Y con Rundis estamos haciendo también un ejercicio muy importante, y es generación de nuevo conocimiento frente a un tema que increíblemente para muchos aún es una novedad. Por eso mi gratitud hacia ustedes y sobre todo hacia las universidades que conforman Rundis, gracias a quienes este esfuerzo de hoy, como muchos otros, ha sido posible. Disfruten la jornada y estamos seguros de que va a ser de gran interés para ustedes. Muchas gracias.